Grupo Cero Televisión. Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas Despiertos en Acción. Una pregunta. Sí. Una fábrica de armas químicas. ¿Cómo son las armas químicas? ¿Son líquidas? Seguramente sí. Y se pulverizan. Y yo digo una cosa, ¿cómo es posible que bombardee una planta química y después hay civiles alrededor de la planta química que no se intoxican? Claro, y el... Que decía que no había química, no había... Entonces bombardearon tres mierdas, bombardearon, es una excusa igual que la dirás. Total. Porque claro, porque yo me preguntaba, pero un arma química o gas o líquido. Tiras un misil, explota y a toda la población cercana se intoxica con gas. Sí. Bueno, pues aquí no se intoxicó nadie. No, era para y estaban los periodistas en el lugar con un lugareño y decía lo que tú dices. ¿Ah, sí? Claro, dijo, no podríamos estar hablando aquí si hubiera habido una fábrica de armas. Claro, claro, seguro. Ah, el lugareño decía que no había fábrica de armas químicas. Claro. Claro, a ellos les interesa la frase que dicen, hemos bombardeado para dar una respuesta a lo que... A ver. Bueno, ¿comenzamos? Adelante. Todo el ardor del día acumulado en asfixiante vaho, el arenal restos de bestias en medio de unos arenales. En la distancia aúllan los chacales. No hay agua, fronda, matorral ni césped. En su lleno esplendor mira la luna a la quimera lamentable. Piedra corroída en su desierto, como muñón desecha el ala, los pechos y las garras el tiempo ha mutilado, hueco de la nariz desvanecida y cabellera, en un tiempo anillada, albergue son ahora de las aves obscenas que se nutren en la desolación, la muerte. Cuando la luz lunar alcanza a la quimera, animarse parece en un sollozo, una queja que viene, no de la ruina, de los siglos en ella enraizados. Inmortales, llorando el no poder morir, como mueren las formas que el hombre procreara. Morir es duro, mas no poder morir si todo muere es más duro quizás. La quimera susurra hacia la luna y tan dulce es su voz que a la desolación alivia. Sin víctimas ni amantes, ¿dónde fueron los hombres? Ya no creen en mí y los enigmas que yo les propusiera, insolubles como la esfinge, mi rival y hermana, ya no les tientan. Lo divino subsiste, proteico y multiforme, aunque mueran los dioses. Por eso vive en mí este afán que no pasa, aunque pasó mi forma, aunque ni sombra soy.
afán que se concreta en ver rendido al hombre, temeroso ante mí, ante mi tentador secreto indescifrable. Como animal domado por el látigo, el hombre, pero qué hermoso, su fuerza y su hermosura, oh dioses, cuán cautivadoras. Delicia hay en el hombre, cuando el hombre es hermoso, en él, cuánta delicia. Siglos pasaron ya desde que desertara el hombre de mí, ya mis secretos desdeñoso olvidara. Y a mis secretos desdeñoso olvidara. Y bien que algunos pocos a mí acudan, los poetas, ningún encanto encuentro en ellos, cuando apenas les tienta mi secreto, ni en ellos veo hermosura. Flacos o flácidos, sin cabellos, con lentes desdentados, esa es la parte física en mi tardío servidor, y semejante a ella su carácter. Aún así, no muchos buscan mi secreto hoy, que en la mujer encuentran su personal triste quimera. Y bien está ese olvido, porque ante mí no acudan tras de cambiar pañales al infante o enjuagarle la nariz mientras meditan reproche o alabanza de algún crítico. ¿Es que pueden creer en ser poetas si ya no tienen el poder, la locura para creer en mí y en mi secreto? Mejor les va sillón en academia que aridez, la ruina y la muerte. Recompensas que generosa di a mis víctimas, una vez ya tomada posesión de sus almas, cuando el hombre y el poeta preferían un miraje cruel a la certeza burguesa. Bien otros fueron para mí los tiempos, cuando feliz, ligera, hollaba el laberinto donde a tantos perdí y a tantos otros los dotaba de mi eterna locura. Imaginar dichoso, sueños de futuro, esperanzas de amor, periplos soleados. Mas, si prudente, estrangulaba al hombre con mis garras potentes, que un grano de locura, sal de la vida es, a fuerza de haber sido promesas para el hombre, ya no tengo. Su reflejo la luna deslizando sobre la arena sorda del desierto, entre sombras a la quimera deja, calla en su dulce voz la música cautiva, y como el mar en la resaca, al retirarse, deja a la playa desnuda de su magia, retirando el encanto de la voz, queda el desierto todavía más inhóspito, sus dunas ciegas y opacas, sin el miraje antiguo. Muda y en sombra, parece la quimera retraerse a la noche ancestral de Scaos primero, mas ni dioses ni hombres, ni sus obras, se anulan si una vez son. Existir deben hasta el amargo fin, perdiéndose en el polvo. Inmóvil, triste, la quimera sin nariz olfatea frescor de alba naciente, alba de otra jornada que no habrá de traerle piadosa la muerte, sino en su existir desolado prolongue todavía. Luis Cernuda. Malísimo. Bueno, ¿sí, no? ¿Así le gustó a usted? Malísimo. No, se hizo muy pesado. Era la quimera. Dale. Bueno, cambiamos. No, por ahí yo estoy confundido, porque bueno, recién me levanto. No, no, digo que por ahí hemos leído mejor los poemas. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz, la libertad es
delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos, en acción. En acción más o menos, ¿no? Porque hoy es un día aciago para toda la humanidad. Estados Unidos y sus payasos, ¿no? Vasallos payasos. Bombardearon Siria con las mismas excusas que bombardearon Irak, ¿no? Y en Irak, el laboratorio de armas químicas que tenía eran dos moscas tratando de reproducirse. Y la televisión dice que los misiles impactaron en tres factorías donde se fabricaba el gas. El arma química. Pero lo que yo me pregunto es cómo es posible que estallando tres misiles en cada laboratorio no haya muerto un montón de gente por el desparramo del arma química con la explosión. Quiere decir que no han impactado en ningún laboratorio de armas químicas. Sin embargo, tenemos que soportar la mentira de que... Bueno, a mí no me gusta, el mundo este no me gusta. No me gusta. Usted ha escrito un poema que se llama Después nací a la libertad. Después nací a la libertad y me encadenaron. Y así durante 5 siglos me tuvieron vivo. Cámara,
El gran problema de una sociedad como la nuestra es que se vive en una constante mentira, pero todos y cada uno de nosotros se cree dueño de la verdad absoluta. ¡Vivan los pueblos libres! Bueno. Tiene la banderita de Siria, ¿viste? En el corazón. Sí. Bueno. Yo traje, bueno, el amigo invisible trajo un poema, pero quizás... Un poema largo. Que habla de otra guerra, no del bombardeo actual, de otra guerra, pero que es lo mismo que ahora. Sí. La guerra de Irak. Ah, hay un libro, ¿no? Sí, Murga del Solo, la guerra del Golfo. Carnavales de 1991. Me pongo ya la máscara y no sé qué pasará. Si voy a la gran guerra o voy al carnaval. Mi madre me aconseja que vaya con cuidado, que hoy el papel picado tiene unos bichos malos. Que no tome cerveza, que viene envenenada, que no folle en las fiestas, que el SIDA se propaga. Que cuando vea fuegos no crea en artificios, son Hércules sangrantes que van a hacer matanzas. Me pongo la gran máscara, me cago en la gran guerra, me voy a hacer puñetas enterrado en la arena. Esos monstruos que veo no son los disfrazados, son las mutilaciones que produce el mercado. Cuando me pongo tieso, ella piensa en misiles, luego escucha la radio, llorando se despide. Y así vine al carnaval a contar estas historias. Es para que puedan ver cómo el mundo se desploma. Mataremos a los niños, mataremos, mataremos. Cuando las bombas estallen, esto ya será el infierno. Estos carnavales son, como ya estamos previendo, un entierro colosal. Las sardinas son los muertos. Y ahora... quiero despedirme hasta el carnaval más próximo, esperando haber tenido en mi decir precisión. Como esas bombas que vuelan a más de 100.000 por hora, que con precisión estallan en la casa de Mahoma. Y la eficacia en mis versos quisiera haber producido, que tiene un misil amigo cuando te entra en el alma. Y si al amor no he cantado, es porque estos carnavales no gritan la libertad, sino que gritan de espanto. El presidente George Bush, Donald Trump, les dijo a sus ciudadanos que nadie se preocupara, la guerra estaba ganada. Al pasar 14 días, los ciudadanos dijeron, la guerra produce locos, la guerra produce muertos. El presidente, muy serio, dice haberse equivocado. La guerra no está ganada y el enemigo es muy fiero. Los ciudadanos ya temen y por eso ya no hay compras. Nadie ya viaja en avión ni invierte en cosas ajenas. El presidente, más serio que la Virgen dolorida, le pidió al pueblo paciencia, que los muertos no son todos. El desastre es soberano, nunca tan grande había sido. La macumba suena muerte, blanca, negra o iraquí. No me vengan con milongas, no hay santidad que resista. Un hombre muerto es un hombre muerto, 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 muerto. Y como voy iluminado, hoy también voy a cantar lo que el mundo habrá de ser cuando no haya carnaval. Una vez enterrados los muertos, una vez acallados los cánticos, ya nadie nunca se mirará la cara, ya nunca más le pediremos nada a Dios. Y no habrá amados, ni fieles, ni benditos amigos que nos cubran la espalda en esa soledad. Me pongo ya la máscara y no sé qué pasará si voy a la gran guerra o voy al carnaval. Manifestación hicimos, la más grande de la historia, para decir que la guerra, que a la guerra vayan solo los cabrones. Les dijimos a los árabes que se quedaran tranquilos, que la guerra no era guerra y las bases no eran nuestras. Escuchamos las noticias mientras bailamos la bamba. La gran máscara se rompe porque los muertos no danzan. Escuchamos las noticias mientras bailamos la bamba. La gran máscara se rompe porque los muertos no danzan.
Según las grandes potencias, en esta guerra divina hay misiles que son buenos y otros cosas del demonio. Si los muertos son blancos, negro o iraquí, cuando pase el carnaval, bien podridos estarán. El Papa pide perdón por errores anteriores y a la guerra dice no, aunque la convoque Dios. Los palestinos se quejan de que no tienen careta, mas la metralla judía dice, no la necesitan. Soy occidental, aliado, y en la guerra hago el payaso. Le tiro la bomba atómica a unos papeles pintados. ¿Eso? Y espero tranquilamente que el enemigo se rinda, porque soy el más fuerte y el único moralista. Y no se pongan tristes, que esto es solo el carnaval. La gran madre de las guerras no ha comenzado a gritar. Me pongo ya la máscara y no sé qué pasará, si voy a la gran guerra o voy al carnaval. Hoy los B-52 hicieron un recorrido que desde Sevilla va a bombardear al amigo. No quiero decir con esto que soy musulmán activo, ni cristiano, ni ortodoxo, y ni siquiera judío. Pero me pongo a pensar, en medio de esta gran guerra, que no me va el occidente y que el oriente está mal. Y no se me pongan tristes, que esto es solo el carnaval. La gran madre de las guerras no ha comenzado a gritar. Me disfrazo de Pierrot y buscando Colombina me encuentro con un misil que me revienta las tripas. Con las tripas en la mano, cual si fueran serpentinas, me pongo a vociferar que esta guerra no era mía. La poesía había sido herida mortalmente y yo con ella nos arrastramos ensangrentados hacia un refugio y desde allí os hablo. Aquí debajo de la tierra siempre es de noche, y si bien es cierto que un obús enemigo no me matará, debo reconocer que, normalmente, bajo tierra es el lugar donde los muertos viven a sus anchas. Tal vez destruyan algo, tal vez destruyan todo, tal vez sean unos payasos débiles o audaces, o más allá, tal vez, en un lugar inaceptable, amen la paz, o son blancos corderos llevados por Dios a la masacre. Y ya no importa mucho quién gane la guerra, al terminar querré salir de mi refugio, contento, y al encontrarme con el sol de la paz, quedaré ciego. No es mucho lo que dije, lo comprendo, pero tener que vivir bajo tierra es un decir, o vieja táctica defensiva de guerra, o un ansia por vivir. La guerra está detenida. En un impas tenebroso, ya vienen las bombas químicas, la bomba atómica viene. Y es en estos carnavales que nos toca festejar cómo se mata a la gente con alegría brutal. Y si voy de carnavales danzando de libertad, mientras se mate la gente, es porque quiero negar. Me disfrazo de ciclista y veo llanura tal que mi madre se acongoja de tamaña libertad. Después veo a mis amigos y jugamos a la guerra en la máquina electrónica que me regaló papá. Voy a la escuela y me dicen que somos los triunfadores. Al mirar televisión veo caer un avión. El piloto muy moreno se llamaba como yo. Que no te digo, te digo que la guerra ya está aquí, aunque la pinten de rosa, de negro o bien carmesí. El rey se lava las manos porque su mujer es griega y don Felipe contesta que no es su novia la guerra. Así planteado el problema, me parece que soy yo el que tiene que decir qué pasa en esta guerra. Que en Torrejón aterrizan, además de los aviones, en bolsas de un derivado, 50 muertos por noche. Yo no me lavo las manos, y mi mujer es gallega, es por esto que te digo que casi estamos en guerra. Que no te digo, te digo que la guerra ya está aquí, aunque la pinten de rosa, de negro o bien carmesí. En la base de Morón se cocinan cosas fuertes y aunque en andaluz se hable, en inglés se dice muerte. Una sevillana dice, fuimos amigos de siempre, no más bombas, no más bombas, que disparan sobre mí.
Sin embargo, he de decir que el soldado americano ya pasea por Madrid como si fuera el Pentágono. Los muchachos del PP me tienen impresionado. La guerra que ambicionaban ya la tienen en las manos. No quiero decir con esto que yo soy de Izquierda Unida, mas reconozco un saber en quien cuida su comida. Que no te digo, te digo que la guerra ya está aquí, aunque la pinten de rosa, de negro o bien carmesí. Yo no me lavo las manos y mi mujer es gallega, es por eso que te digo que casi estamos en guerra. En los carnavales vamos a cantar, la muerte que viene, la muerte que va. Nadie se preocupe, vamos a ganar, somos esotéricos, amamos el mal. Hemos decidido no atacar por tierra, hemos decidido reventar la guerra. Yo soy muy cristiano, para evitar muertes de humanos, ¿entiende? Atómica bomba habré de tirar. Soy el general americano, cantando por la vida voy. El enemigo no es humano y lo podemos sacrificar. Mas Dios es bueno, pero también es malo, y con el enemigo se fue a bailar. Llenó el cielo de nubes para que nadie viera esconderse al enemigo debajo de la tierra. Después de lo de Taifi, nos hemos cagado un poco y es por eso que queremos provocar un hongo atómico. Después de la maceración reconstruiremos a Irak muy parecida a New York para no sentirnos mal. Y si algún árabe grita, le tiraremos un pedo que después de la matanza bastará solo con eso. Y a la vieja y culta Europa, pensando con atención, ya la tenemos comprada, bailará a nuestro favor. Sin embargo, todos saben, las cosas ya no están claras, hemos perdido en el norte, mas hemos ganado en el sur. El rey Jordano, muy serio, ayer destapó la olla y le dijo al mundo entero, con Irak está mi pueblo. Y aquí no para la cosa, si la matanza fracasa, Irán, Sudán, se preparan junto a Siria y Palestina. No perderse ni una loncha del pedazo que les toca del gran elefante blanco que en Arabia se perdió. Y antes de despedirme, esperando que haya próxima, les diré lo que pienso del asunto de la atómica. Si tiran la bomba atómica, todos vamos a sentir en el culo una granada y en los huevos un misil. Radiaciones en los ojos y el alma quedará ciega, y aunque el rayo no me toque, llagas hermanas me matarán. Y si después de la atómica todavía hay resistencia, esta guerra será eterna, aunque mamá Bush, Trump, no quiera. Así que, América, Europa, aliados en general, no tiren la bomba atómica porque puede rebotar. En los carnavales vamos a cantar la muerte que viene, la muerte que va. Nadie se preocupe, vamos a ganar, somos esotéricos, amamos el mal. Soy señorita y francesa, me llamo Clara del Mar, muy ufana me paseo del brazo de Mitterrand. Al tío Sam he prohibido la utilización atómica, o Francia, Inglaterra. Al tío Sam he prohibido la utilización atómica, mas estoy de acuerdo en todo si se trata de matar. A unos cuantos iraquíes, a 100.000 niños traviesos, que quememos sus iglesias, que rompamos sus colegios. La atómica no hay que tirar, pero hay que destruir Bagdad hasta que no quede en pie ni siquiera un alfiler. Ya verán esos hambrientos, les cortaremos el vuelo, no llegarán ni a la esquina, pues los haremos papilla. Soy señorita y francesa, me llamo Clara del Mar, muy ufana me paseo del brazo de Mitterrand. En España no es lo mismo, aunque el presidente ha dicho, esta guerra es cosa nuestra, aunque Anguita no la quiera. Y si algún benefactor de la humanidad quisiera averiguar lo que pasa por las dudas en la guerra, lo llamarán delator, inoportuno, traidor, bien hablante, mal pensado, buscando un voto a favor. Hay que entender, ciudadanos, la logística imperante. No se ocupa de la gente, sino de que gane el grande. Por eso es muy conveniente que nos callemos la boca, aunque veamos morir a millones de personas. Yo me llamo Don Alfonso,
pero me llaman Pilatos. Y de este asunto de la guerra, yo me he lavado las manos. Y si bien García Lorca ya nos había avisado, igual fuimos a caer del gran perverso en sus brazos. Los rusos andan diciendo que los árabes son buenos. En 14 días más pueden producir el hielo. Yo soy de las tropas sirias y tengo contradicciones. Disparar sobre el hermano no es ninguna libertad. Y si ganamos la guerra y destruimos a Irak, después nos toca luchar con Israel agrandado. Y si siguen disparando sin tener en cuenta esto, yo les habré de decir que se vayan al infierno. Y un marroquí me responde que no sabe lo que hacer cuando un avión aliado pasa justo sobre él. Mi gobierno me ha enviado a disparar contra Irak, mas mi pueblo pide a gritos que dispare contra mí. Y aquí, en la Santa Bagdad, ya no tengo qué comer, no tengo ni luz ni gas, casi estoy vivo al revés. Ya no tenemos refugios para escondernos, señor. Ya no entiendo por qué Dios sigue disparando así. Yo soy Dios. Me llamo Blanco. Norteamericano soy. No hago la guerra con nadie. Solo cumplo una misión. Una misión por encargo de las Naciones Unidas de destruir lo que nace y el reparto organizar. Y si voy equivocado y si hacia la muerte voy, no voy a pedir perdón, que tiene la culpa Dios. Y si Europa no se une, no es culpa del gran gigante, es que cada país quiere ser más grande, ser más grande. Si al juego del ajedrez alguien te invita a jugar, y si al recién llegar te tiran con un obús, el enemigo será seguro un americano que jamás hace la guerra, mas comete asesinatos. Hoy quiero pedir perdón por errores cometidos en cuartetas anteriores por falta de información. Hoy es domingo y me late de ayer noche la gran fiesta. Unos bailaban desnudos y otros lucían careta. Y dice el diario El País que en la estrategia de guerra España es un portaaviones del gran imperio del norte. El diario de la mañana me dejó requete frito. Las bombas químicas son las que cargan en Morón. Julio Anguita está enojado porque quieren enviarlo a la gran guerra del Golfo a pelear contra el hermano. Yo soy un muy buen soldado, me llamo Manolo Paz y ando de capa caída porque soy de la Marina. Y me quieren enviar en un barco de papel a disparar contra Dios sin saber muy bien por qué. Es por eso que no escapo, simplemente me defiendo de una injusticia muy grande que estamos por cometer. El Papa hoy fue amenazado por decir lo que tú dices, así que a callar la boca y nos vamos a dormir. Hoy voy a expresar por fin lo que yo mismo deseo, sin que nadie se preocupe, que un poeta solo soy. Y les digo en estas fechas, en mitad del carnaval, si no fuera por mi madre, ni siquiera amo la paz. Y aunque no vaya a votarlo, Anguita tiene razón, esta guerra la conducen discursos engominados. Y algún miedo he de tener de que me puedan decir que soy musulmán cristiano, un infierno por venir. Porque de Córdoba vengo tocado de algún árabe amigo que me ha legado. Arabescos de tristeza, fragancias enloquecidas, tonadillas de la tarde donde el amor se desnuda. Y ahora que vivo en Madrid y soy jefe de una banda, no me vengan a decir que la guerra es cosa santa. Y aunque yo soy comunista, con el Papa he conversado y ambos hemos decidido de enviarlos al carajo. Y aquí punteo la guerra, en el día 25 mañana habré de contar de la sardina el entierro. La guerra es un gran negocio, hoy lo dijeron por la radio, la gasolina es barata y los muertos van a plazos. Una señorita inglesa hoy el culo se lavó con un barril de petróleo que a Irak le había robado. Y si vas a la gran bolsa, ahí te vas a divertir, por cada niño que matan sube un duro el perejil. La inglesa dice ser novia del gran macho americano. Por eso a la guerra vamos a festejar nuestra boda.
invitamos a Israel, desoímos sabia Europa y apoyamos en la atómica, establecemos la paz. Europa se dará cuenta al pasar algunas décadas que no era un gran negocio enamorarse de un ciego. Enamorado a su vez, empecinado, perdido, de la señorita inglesa que nos quiere reventar. ¿Y que se fue de Europa, la señorita inglesa? No. Agoniza el carnaval, mas la guerra continúa y según la mala estrella, hasta noviembre habrá fiesta. Vamos a fumigar, dijo el jefe de Bagdad, a las ratas del desierto con un muy sabroso gas. Y la semana pasada estuve un poco nervioso, casi matan a un soldado de la Guardia Nacional. Y no pienso hacer la guerra aunque vengan disparando. Resistir es la gran orden, hasta que la tierra explote. Y si no nos matan porque tienen miedo, cuando pase el tiempo igual ganaremos. Hoy enterramos sardinas, hoy enterramos muñecas, hoy enterramos la fiesta, hoy enterramos la paz. Y si nadie se convence, que espere algunas semanas y horrorizado verá el triunfo de la crueldad. Y me despido sabiendo que en el carnaval que viene la verdad será un desierto y el mundo un gran hospital. Fin. Debido a que las cuartetas me fueron todas dictadas, de pertenecer al pueblo ellas se jactan. Y si después de cantar algo le he comido el coco, puede usted reproducir al infinito esta murga. Al terminar de escribir y yendo para la imprenta, me enteré, desde Bagdad piden que pare la guerra. Al responder los aliados, se equivocan esta vez y carbonizan sin querer a niños, cerca de 1000. 14 de febrero de 1991, Día de los Enamorados. Joder. Oh. Les habló el amigo invisible. 91. Uno. Es un montón de tiempo. Ya dice todo. Es un montón de años. No han parado. Y sigue todo igual. No, peor. 27 años. Bueno, que estamos más informados, ¿no? Sí. ¿Qué está esto escrito? Ay, Dios mío. O una canción, ¿no? Una canción. Sí, nos ponemos una canción. Sí, una canción. Sí. Venga, ¿quién canta? Dale. Mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Ayer vino a visitarte tu amiga Clara del Mar, y al ver que tú no estabas, me invitó para bailar. En medio de un vals vienes, nuestras piernas se cruzaron y yo quise consolarla pensando que tú no estabas. Mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Ella se puso a temblar y llorando me decía: no sabes cuánto la amo. Y ella ni cuenta se da. Te digo que se da cuenta y debe estar enojada, porque tú no soportaste que ella te amara y me amara. Mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que
amor podía con los dos. Cuando ella te besaba, arrancaba de tu cuerpo cóndores iluminados y las águilas del tiempo. Mientras tú me detenías mirando crecer las plantas, llegar desesperada, me dijiste dolorida, tu mujer está pirada. Yo te besé los ojos y te dije sonriente, por haberlo descubierto, ella está loca. Mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Señores, ¿y ustedes creen que con esto están enfrentándose a la guerra? De esta manera ustedes luchan contra la guerra, ¿eh? Sí. Esta es la bonita manera que ustedes tienen de luchar contra la guerra. Sí, pero ¿sabes por qué? Yo creo que así podemos hacer a muchas personas ayudar a pensar, ¿no? Porque con estas letras se abre una posibilidad de pensar las cosas de otra manera. Si no, la ideología de los estados te la meten por la televisión, por la radio, por el culo, por la respiración, por todos lados dentro de la ideología. Sí. Te quieren hacer creer que esto es normal. Normal, que es legal, que es legítimo, que es preciso tirar bombas en no sé dónde. Porque los está, más fuertes son los más está fuertes. Justificado. Está justificado. Sí, porque ellos tienen la bomba química. Los enemigos tienen la bomba química. Yo cuando paso eso de Irak... Tienen el petróleo, tienen... Y la poesía es el mejor remedio. Sí. Frente a eso, es no, el, si no, porque es lo único que te puede humanizar. Claro, claro. Para hacer frente a esa deshumanización. Bueno, y algo de sexo, ¿no? Y algo de sexo. Ah, mira, he traído, hablando de algo de sexo, he traído un escrito de una entrevista que hicieron a Miguel Oscar Menaza cuando presentó El sexo del amor en el Círculo de Bellas Artes el 15 de noviembre de 1999. Ajá. Ahí presentaba el acto Carmen Salamanca y dice: queremos invitar al autor Miguel Oscar Menaza a que suba al escenario. Me gustaría, y supongo que al público también, que nos contestara algunas preguntas. ¿Cómo surgió la idea de El sexo del amor? Y Menaza contesta: ¿cómo surgió la idea? Conversando con mi mujer. Habíamos leído en el periódico que las personas de más de 45 años, sobre todo cuando se trataba de las mujeres, ya no servían para más nada, sino para ir a los bautizos. Página y media. Sí, y no, pero digo, ahí dices tú que en el país el periódico decía eso. En ese momento nos pusimos a pensar que precisamente una mujer, como dice la novela, adquiere su libertad a los 50 años. Bajo la idea de la libertad amorosa en la mujer, pensé que también el hombre podía alcanzar su libertad sexual después de los 50. Y ese fue el único motivo. Pero lo que quiero explicar es que el hecho de que uno escriba por un motivo no quiere decir que después cumpla ese motivo. Aunque el único motivo fue demostrarle a la gente entre 50 y 60 años que se puede hacer el amor, es decir, que se puede hablar de sexo, que se puede sexualizar la palabra. Carmen Salamanca. Ajá. ¿Crees que El sexo del amor es una novela de erotismo o es erotismo con algo más? Es una novela erótica
en el sentido de que hay besos, hay abrazos, algunos tienen suerte y se las garchan por el culo. Es erótica, pero no lo es, porque no muere nadie. Había 500 personas de día, ¿eh? Sí, sí, está buenísimo. Es erótica porque no lo es, pero no lo es. Porque no muere nadie, no se mutila a nadie, no se le pega a nadie. Todo lo más, el turco, que es un degenerado, le pega dos palmadas en el culo, pero muy suave, así, plas, plas. Carmen, algo totalmente inocente. El turco es un personaje, ¿no? Sí. De la novela. Menaza, sigue. Eso haría que la novela no fuera exactamente erótica. Por eso que a mí me gusta. El otro día una persona en un programa dijo que era una novela de mucho, mucho sexo. Pero, el pero es una partícula modal puesta ahí. Pero de mucho, mucho amor. Yo creo que es una novela de amor. No sé si para cualquier edad. Vuelvo a insistir que es una novela de amor para gente entre 50 y 60 años. Es decir, no sé qué le pasaría a la gente más joven haciendo todas esas cosas. Y no sé qué le pasaría a la gente después de los 60 años. Eso todavía no lo tenemos comprobado. Carmen, ¿y crees que el sexo del amor es una visión futurista de lo que pueden llegar a ser las relaciones humanas? Menaza. ¿Futurista? ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Carmen, por ejemplo. Menaza. No, yo pienso que está ocurriendo hoy. Pienso que en este momento estamos haciendo el sexo del amor, como bien dice la novela. Estamos poniéndole palabras a la pija, a la concha, al coño, a la polla. Generalmente esas palabras no son palabras, son imágenes. Uno dice culo y uno siempre ve unas nalgas. Pero la palabra culo es una palabra. Se puede asociar a la palabra muerte, a la palabra vida, a la palabra ilusión, como cualquier otra palabra. El culo de la vida. Como cualquier otra palabra, padece de aquello de lo que padecen todas las palabras, la capacidad de combinarse con cualquier otra palabra. En cambio, una imagen no se puede combinar con nada. Carmen. ¿Pero por qué el sexo del amor? ¿Por qué ese título? Menaza. Bueno, el sexo del amor, porque cuando yo era joven, muy joven, muy joven, muy joven, muy, muy joven, me decían que aquello que deseaba sexualmente era un poco difícil de ser amado, o mejor dicho, aquello que amaba, en tanto me recordaba de alguna manera a mi madre, era un poco difícil que me excitara o me produjera sexo. Entonces, en el sexo del amor, después de 30 años de psicoanálisis, pude juntar algo de aquello que me dijeron que estaba separado, por lo menos en el título de la novela, el sexo del amor. ¿Qué quiere decir? Que no hay sexo sin amor, pero fundamentalmente que no hay amor sin sexo. ¿Qué quiere decir? No hay amor sin palabras. Carmen, tendremos pronto... Bueno, ya está. Esto, que no hay amor sin palabras. Era joven aquella después. ¿De qué? ¿De la presentación del libro? Me cambiará su vida. Tiene otras cosas para decir, ¿no? Tendrá que escribir segunda parte del sexo del amor. De un poema. Sí. Cuando se abran los vientres, yo no tomaré nada. Entre los despedazados cuerpos confusos y alerta, entre la poca realidad, lo negro, la débil vida, amante del cuerpo de la letra, diré mis palabras. Vengo de aquí, soy de aquí mismo, roca de soledad. Nací en vuestra mirada, nací en vuestra impudicia. Nací como una fuente enloquecida, aguas del deseo para dejar mi palabra, voz de la poesía en libertad. Tengo, por haber atravesado los confines del hombre, por haberme deslizado en la mirada de la muerte, algo del universo,
una partícula de infinito en mi voz. Vengo de aquí, soy de tus propias entrañas, el eco alucinado y luminoso de tu propio silencio oscuro, el eco donde el tiempo arrasa la memoria. Bravo. Bravo. Cualquiera de los que nos está escuchando o viendo, que tenga un salón de acto donde Virginia pueda bailar y yo cantar, que por favor nos avisen. Que el teatro donde actuábamos, temporada y media llevábamos, fue vendido porque el ayuntamiento le prohibió no sé qué cosa y cerró. Así que nos quedamos sin teatro. La guerra. Un poema de Miguel Óscar Menasa. La guerra. Hoy estuve pensando en los señores y la guerra, y tengo que decirlo, aunque nadie lo crea, 1000 litros de sangre coagulada rompieron a llorar. El vientre de mi madre partido en 1000 pedazos, sus brazos, sus amores, sus nervios congelados. Mi padre, su mirada quebrada por el tiempo. Mi padre muerto, podrido, agusanado. Y mis tristes hermanos y yo mismo viviendo de silencios. La guerra. Hoy estuve pensando en los señores y la guerra. En mi pueblo nadie dormía bien. El corazón de la ciudad vivía alborotado. Las mujeres tejían por las noches trapos de sangre. Los hombres murmuraban, urdían venganzas, se morían. Los más jóvenes vestían de luto permanentemente. Y los pequeños ángeles futuros morían antes de nacer, y mis tristes hermanas y yo mismo muriendo de silencios. Sí. La guerra. Esta vez también será con otros. Hablaré con las voces ocultas de la tierra, con aquellos muertos que fueron totalmente privados de su libertad. Hermosos muchachos, llenos de energías, muertos antes de tiempo. Soy esa grandiosa energía liberada. Nadie podrá conmigo. Soy 1 millón de muertos. El himno que la muerte reclama para sí. Lo negro de lo negro. Los brillos de lo negro. Las esmeraldas de la muerte. Que la inocencia te baje por el culo, te salga una poronga, que la... ¿Qué? Oye, pero me queda alucinada desde el otro poema, la que hablaba ya de la participación de Francia, Inglaterra... Claro. Bueno, pero ellos en Francia e Inglaterra siempre siguieron. Desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que me impresionó la es que la Segunda España, Guerra Mundial, Estados Unidos, ¿cómo?, compró toda Europa. Lo que me impresionó es que España es la base de lanzamiento. Sí. Porque también salieron ahora una corbeta, un buque y dos más. Sí, de España. Rota. Rota, chuparme las pelotas. Pero bases norteamericanas en España. Sí, sí, claro, La soberanía y la soberanía del país. ¿A quién le importa la soberanía? Es romántico. No, además hay pactos, digamos, por los cuales tendría que dejar hacer una base de España en Estados Unidos. Eso es lo que le dijo Correa. A España le conviene, por su poca capacidad defensiva, dejarse romper el culo. Así que la termina. La base de Morón y la base de la Poronga, de Rota de ellos, son para que Estados Unidos no nos rompa el culo. Porque no tenemos capacidad defensiva. Si no, nos bombardea a nosotros, ¿no? No sé si nos bombardea, pero no tenemos capacidad defensiva.
nos cierran el mercado, nos suben los aranceles de todas las mercancías, como hicieron con China, bueno, estamos todos muertos de hambre dentro de 15 días. China va a crecer menos que el año pasado, pero el año pasado creció 9% y de nuevo crece 7,5%. Bueno, pero podríamos encontrar otro aliado que el aliado americano que estamos, ¿no? China. Que digo que ahí está China que gana la guerra. España no soporta no, porque China. No. Bueno, y Sudamérica tampoco. China ya le prometió a España pagar la deuda. Y España lo hizo. Ya pasó, está en el... ¿Y con Sudamérica? ¿No hay pactos con Sudamérica? Pero Sudamérica lo tenés que alimentar, no te van a dar dinero, vos. Si Estados Unidos tiene a Sudamérica reventada. Bueno, hay petróleo en Sudamérica. Está lo que haciendo China con África. ¿No? Está comprando todos los lugares y embelleciendo todos los lugares donde cree que hay petróleo. Así que cuando se acabe el petróleo va a aparecer el petróleo chino. A Venezuela la hicieron fracasar con eso, ¿no? Con el bajo del petróleo, con el comercio del petróleo. Sí, no, está aumentando el petróleo. Ahora sí, pero en su momento... Sí, ahí se supo. Poema del adiós. Cuando pequeño escuchaba hablar a los mayores, ella un día abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida, joven príncipe entrando al palacio que le corresponde. Yo crecía y mis amigos crecían y todo era esperanza. Estábamos aniquilados por una ilusión. Ella un día abriría sus piernas, sus puertas, sus ventanas, y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros, y en ese instante el reino de los cielos en la tierra sería la cultura. Con el tiempo, esperando y haciendo nuestras cosas, esperando de día, haciendo nuestras cosas por la noche, fuimos transformando todas las ilusiones en banderas. Salimos a la calle para gritar, la cultura es nuestra, la poesía al pueblo, la mujer a la poesía. Gritábamos de todo. Después percibimos los aullidos de Hiroshima, empobreciendo cualquier dolor. Dejamos de gritar. Con los dientes apretados, con una palpitación interior increíble, como si la vida fuera eso, apretar los dientes. En la quietud de ese silencio pasaron años. Éramos empecinados, amábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre los hielos. Fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal que me sobrecoge para matarme. Una canción última entre tus brazos. Adiós, viejo deleite cuando niño y pensaba llegar a las estrellas, mi señora. Guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted y algún día no me lo perdonarán. Y sin embargo, me confieso, yo fui feliz entre sus carnes de violetas. ¿Cuántas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir? ¿Cuántas veces la armonía, la perfecta armonía, vuestro Dios, hizo que mis ojos que de mis ojos cayera una lágrima? Y acunando a mis hijos, supe recitar acompasadamente de los grandes poetas los mejores versos, y viajé por las sílabas buscando la longitud exacta de la noche, y calculé el destino de una vocal durante años, y me até a las palabras.
y viví maniatado entre las hojas de los libros. De seguir por ese camino me tocaba la gloria, mas una tarde, inexplicablemente, comencé a crecer. Las palabras no cabían en las frases se caían de la página, mis sentimientos agrandaban el corazón del mundo peligrosamente, y al caminar tropezaba con las palabras y caía una y otra vez, y las palabras se metían por mis ojos abiertos y me dejaban ciego, y ahí, precisamente, vacío de negruras, transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno, la poesía me tendió su mano, y en esa algarabía, borrachos de habernos encontrado, rompimos, trastabillando junto todas las barreras. Ella deformó su ser en el encuentro, y yo entregué mi vida en el adiós. Bravo, Amelia, Silvi, si los pueblos no fueran envidiosos entre sí, y María Emilia, Carlos de Tello, saludos, bellísimo grupo. Y alguien dijo también, tremendo. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Tienes un chiste, Melaza? ¿Qué? ¿No tienes un chiste? Chiste viejo. Tremendo, dijo Maribí Ávila. ¿Cómo? Yacintia dice, Trump mandó 60.000 soldados a la frontera con México. ¿Quién? Trump mandó 60.000 soldados a la frontera con México para detener la migración, el tráfico de drogas. Ese día, la cadena Fox emitió la noticia de una caravana de inmigrantes que viene de Centroamérica. Ahora está cruzando por México. Van a solicitar asilo político en Estados Unidos. Y tiene 60.000 soldados para recibirles. Sí. Jesús José Morales dice, un saludo para ese ramillete de lindas rosas. Me manda besos. Y Francisco Gago, un saludo desde Andalucía. Hola, Francisco. Hola. Francisco Gago Nieto. De... ¡Mamá, mamá! ¡El colillo me llama culona! Va, no la estás, hija. Ven, ayúdame a doblar tus brazos. A ver, ¿qué más? Tenemos mucha gente viéndome. Cantamos algo, sí. Cantemos. Sí. Damos una de la colata, perdón, de nuestra... No sé por qué aludido a su nacionalidad. Está la ¿cómo está la ideología? ¿Qué te pasa? Sí. ¿Qué te pasa, Rebeca? No le gusta lo que está pasando. No le gusta, pero ¿puedes decir algo que o...? No, no vas a decir... Mejor hablar. Es mejor hablar, hablen todos. Cantar. Artista, no se calla y hace síntoma. Un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones. Cada uno, cada día hará de padre y de madre. Y de hombre y los tres días que quedan los habrán de utilizar para quitarse de encima la radiación general. Y cuando ya es
Se volvían locos y morían. La tierra será un lote de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones. La tierra será de utilidad para la vida cotidiana, en esta oportunidad sobre relaciones. ¿Qué día? El viernes 20 de abril. ¿A qué hora?
a las 10 de la mañana. Relaciones familiares, que saben que pueden inscribirse gratuitamente y asistir, es en la sede del Grupo Cero, calle Princesa número 13, primera izquierda, y también pueden asistir online. Tienen que ir a la agenda del Grupo Cero en www.grupocero.org, ir a agenda y ahí pinchar el enlace que les permitirá la inscripción para la modalidad online. Es totalmente gratuita. Y por la tarde tienen una cita poético-musical, porque hay un concierto de poemas cantados de los poetas despiertos en Alcalá de Henares. El viernes 20. Viernes 20, 19 horas. Sí. Donde se interpretan poemas de letras de Miguel Óscar Menasa, en la voz de Clemens Lunis, Kepa Ríos, Cruz González, Virginia Valdominos y Miguel Óscar Menasa, y a la guitarra Antonio Amaya. Es en el Distrito 4, Junta Municipal Distrito 4 de Alcalá de Henares, calle Octavio Paz, 15, y entrada gratuita. Así que una cita musical. Y por supuesto, todos los domingos a las 7 de la tarde, aquí. Otra vez tenemos una cita con los poetas despiertos. Acá Ricardo, Alberto y a Pichina, besos a todos. Gracias, Ricardo. Chao. Besos, Ricardo. Besos, Ricardo. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Y ahora qué? Con sexo. Ahora un poco de sexo, porque vayamos a la vida. Uno, dos, tres. El sexo, divina porquería. Que todo el mundo quisiera controlar el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita. Que todo